de agua. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Un chorro de agua! ¡No, ya, fuera, fuera! ¡Vamos, larga de aquí! Ven conmigo. Ven adentro, lejos del odio. Ya había renunciado a la esperanza. Tenéis. Menos mal que te he visto. Te hubieran matado. Soy el prelado de Yamatar. La cimera sagrada de tu espada es la primera que veo en muchos años. Tu columna de socorro está cerca de aquí. Estoy solo. Eres un guerrero sagrado. Un Omerak. El mundo que conocí está muerto. Prelado. ¿Dónde vas? A dar un vistazo. ¿Qué derecho tienen a retener el pozo? Son mercenarios. Matarían por una gota de agua. ¿Quién les paga? ¿Quién? Fez, el tirano, él les paga. Allí está su territorio. Su enemigo Balcaz allí. Los dos canallas azuzan a sus soldados mercenarios por el control del pozo. La pobre gente del pueblo es la que sufre. ¿Y quién es el más fuerte? Los dos son realmente fuertes. ¿Por qué lo preguntas? Dile a tu dueño Balcaz que vigile el pozo. Y dile que yo no trabajo barato. ¡A ese Balcaz! ¡A
Mira quién hay ahí. Sí. ¿Qué es lo que quieres? Un sorbo de agua. Si quieres agua, sácala de las entrañas de la tierra, como todos los demás. No. Nunca he sido hábil para cavar. ¡Te voy a partir en dos! ¡Oscuro! ¡Mamá se va al calle! ¡Te ruega! ¡Hacerte su invitación! Nueva espada de Balcaz. Sí, mi señor. ¡Atenta! ¡Le hemos traído! ¡Gracias! ¡Gracias, Mestre!
Balcaz. ¡Gracias! ¡Gracias, Máximo! ¡Gracias! ¡Gracias! Dime, ¿lucharás por Balcaz? Lucho por Tarax de Oro. Oh. Te pagaré 2 Tarax y te daré el amparo de mi casa hasta que mueras. Quiero más. Te daré 25 Tarax por cada 8 puestas de sol. Quiero 100. Por anticipado. ¡Es un lobo! Mañana conducirás a mis guerreros contra Zeg y librarás a Yamatar de ese canalla miserable que me niega el agua. Ve, disfruta de las comodidades de Balcaz. Atacarás al amanecer. ¿Estás segura que este es un buen plan? Ya veo. El oscuro matará a Zeg y nosotros mataremos al oscuro y recuperaré mis 100 Tarax. Muy inteligente, querida. ¿Qué haría yo sin ti? ¡Capitán! ¡Haz llegar mi desafío a Zeg! Traedme la espada sagrada. Quiero a la princesa aquí para la prueba. Más para fabricarme la sagrada espada de Ura. O te mandaré a los mercaderes de esclavos y la cabeza de tu bendito padre descansará en mi pica. Mi señor. Balcaz ha enviado un desafío. O sea que el cerdo se envalentona con su guerrero oscuro. Esta lucha no durará. Alerta a las tropas. Te lo garantizo, mi señor. El oscuro terminará sus días bajo mi espada. Bien, muy bien. ¡Encadenadla!
día. ¡Pirata! Lo veremos, Vil Gusano. Oscuro. Al ataque. No lucharé por alguien que quiere atentar contra mi vida. Ah. ¡Guerreros! ¡Al ataque! Te mataré más tarde. No presumas, ya veremos quién mata a quién. ¿Tregua? Tregua. El gran feo. Este es Murgo, maestre de mercaderes y el más ruin de todos. ¿Lo conoces? Lo he visto antes. Cuando veo a Murgo, sé que otro pueblo ha caído. ¡De acuerdo! ¡Traed a los esclavos! ¡Esta espada es muy ligera! Sí. Pero de corte rápido. ¡Dame mis tarax! La mitad en esclavos. Y uno gordo, ya sabes, ¿eh, maese Balcá? ¿Tienes bastante agua para el desierto? La tengo, gracias a maese Zeg. Entonces, buena travesía, maese Burgo. Y buenas noches a ti, maese Zeg. Buenas noches a ti, maese Balcá. Que descanses. Maese Burgo, este es mi trato. Buenos esclavos por buenas armas. ¿Las tomarías a cambio de la hembra? No. Es mi
capricho. Por el momento. ¡Ah! En el agua envenenada, los mercaderes de esclavos volverán con las fuerzas suficientes para librarme de Zed para siempre. Vengo a vender información. ¿Qué información? Bien. He oído algo acerca de Balcaz y tu escudo de armas. ¿Mi escudo de armas? Adelante, habla. Balcaz le ha dado a Burgo calabazas de agua envenenada con tu escudo de armas en ellas. Cuando Burgo ve a sus guerreros muertos, se va a enfadar mucho. ¿Cómo lo sabes? Sé lo que me interesa. Tráeme esas calabazas. Demasiado peligroso. ¡Guardias! ¡Moveos! ¡Moveos!
Omerak, toma el prelado y escapa esta noche de Yamatar. Tu secreto está a salvo conmigo. Hubo un tiempo en que yo podía mandar. Yo hubiera obedecido. Pero eso ha terminado. ¿Ha terminado? Sí. Debes salvar al prelado. Ya no lo puedo mantener más tiempo fuera de peligro. ¿Zek lo sabe? Quiere la espada de Ura. Puedes hacerlo. No la tendrá jamás. Oh, my God.
Llegas en el momento oportuno, Oscuro. ¿Qué quieres por esta criatura? Quiero 1000 taraks. Hecho. Dime, ¿cómo has podido apoderarte de la favorita de Balcaz? Nunca dejo pasar de largo las buenas oportunidades. Pronto tendré la cabeza de Balcaz. Los acontecimientos avanzan. No te mantengas al margen. No quiero equivocarme de lado. Media vuelta. Oye, tú miserable desgraciado, ¿pensaste que podrías derrotarme? Balcaz, deja el pueblo o mataré a este bicho ahora mismo. ¡Alto! ¡Habla! ¡Decide, Balcaz! Ya veremos quién se va y quién se queda. ¡Al ataque! ¡Alto! ¡Esperad! ¡Alto! Negociaremos. Vamos a ello. Empecemos la negociación. ¿Cómo lo sabías? Estuve aquí antes. Traed al viejo idiota. Primera fila, en marcha. Ya. Buscad por todas partes. Encontradlo. Capitán. Nada. Capitán. No hay nadie. No encontramos a nadie. Registrad el pueblo. Hay recompensa. Una calabaza de agua. ¿Ha dicho agua? ¿A dónde conduce este pasaje? Va a dar al pozo. Esto les desconcertará.
Cuando bajen un hombre hasta aquí, creerán que el pozo se ha secado. Ahora debo ofrecer mi espada a Zed. Tú permanece aquí y asegúrate de que mis Tarax estén a salvo. ¿Qué te trae a mi puerta, guerrero? Un anillo de Tarax. A lo mejor busca asilo. ¿Tienes algo más para vender? Sí, Maese Zed. Mi espada. Podría interesarme. Siéntate junto a mí y hablaremos. Estoy harto de los juegos de espadas. ¡Haced algo divertido! Cuéntame, Oscuro, ¿te pagaba bien Valkaz? Lo hacía. ¿Por qué has escogido esta casa? ¿Eres su enemigo? Buena pregunta. ¿Qué contestas? Lucho por los que más me pagan. Valkaz cree que te traicionan desde aquí dentro. ¿Eso le da valor? Si mi espada está contra él, tendrá miedo. Mi precio será superior si tú lo vas a pagar. ¿Quieres que ella viva? Tú mandas aquí. Sí. Cuidado, mi señor. Sirve a sus propios fines. Se volverá contra ti si alguien le paga más. Sin duda, ¿quién no haría lo mismo si tuviera la oportunidad? ¿No te gustaría tener su espada contra Valkaz? ¡Qué ironía! El pueblo muere por falta de agua y esta adorable criatura morirá por exceso. Estimulante, ¿no crees? La muerte no enseña nada, mi señor. Solo victoria y derrota. Por mi parte, prefiero 400 Tarax. ¿No lo cuentas? Confío en Maese Zed. Me alegra tenerte aquí. ¿No quieres divertirte? Primero debo inspeccionar tu defensa. No podría divertirme pensando que mi vida está en peligro. Como capitán de la guardia me insulta, mi señor. Obedécele en todo. Buenas noches, señor.
¿Está la rehén bien vigilada? Sí. ¿Dónde está encerrada? Por aquí. Está aquí dentro, custodiada por el protector. Yo no entro ahí. Es una cosa horrible. ¿Lo has visto? No lo he visto. Entonces, ¿cómo sabes que está a salvo? ¡Llama a la guardia! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Deprisa! Por favor. El prelado te espera bajo el templo. Ven, reúnete con él. ¿Qué ha pasado? Compruébalo, Maese C. Es imposible. ¿Cómo puede haber sucedido? Harían falta 20 hombres para hacer una cosa así. ¡Buscad por el pueblo! ¡No dejéis casa sin registrar o os cortaré la cabeza! ¿Eres tú quien condujo al oscuro desde aquí? Sí. Antes de dar la alarma, ¿viste a la mujer que se ha escapado? Uh.
En honor a mi nueva espada, he ordenado diversiones extraordinarias. ¿Dónde
está la mujer. ¿Dónde? Llama a Maese Zed. ¿Dónde están los guardias? Hazlos formar un círculo alrededor del pozo. ¿Lo has visto tú mismo? ¿Lo has visto? ¡Tú! Informa a Maese Zed que el pozo se ha secado. Y tú alerta a las tropas. ¡Vamos, muévete! ¡Encontrad al oscuro! ¡Encontrad al oscuro! ¡Vamos! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Vamos! ¡Idiotas! ¡Mirad por todas partes! ¡Dadme una antorcha! ¡Vamos, vamos, moveos! ¡Deprisa! ¡Retirad la carreta! ¡Retirad la carreta! ¡Sostenedla! ¡Retiraos! ¡Id! ¡Del pozo! ¡Retirad la carreta! Sí, mi señor. Se está secando. No podemos sacar más. Agua. Agua. ¡Silencio! Agua. Nadie morirá.
que bajen a comprobar el nivel. Trae una cuerda. Tú baja al pozo. Mira, señor. Bajad escudos. ¡Escudos! ¿Qué clase de desgracia es esta? Atrás, buitre. Cállate. Está casi seco. ¡Cállate! ¡Agua! 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 ¡Silencio! ¿Hay agua? Compruébalo. ¡Tomad el pozo o morid! Los aldeanos buscan nuestra muerte. ¡Nos necesitamos! Es mejor una alianza. ¿Alianza? ¡Unamos fuerzas! ¡Rodeemos el pozo! Sí. Yo soy el jefe desde ahora. ¿Estáis conmigo contra nuestros enemigos? Espada sagrada de Ura, forjada desde nuestra sangre. Ayuda al pueblo en esta hora negra. Poderoso Burgo, gracias.
El pozo seco ya nos ha causado bastante dolor. Gracias, dice. ¡Desarmados! ¿Qué haces? Creía que eras mi amigo. ¿Amigo? Un mercader no tiene amigos. ¡Ya! Levántala. Golpea al yunque. Golpéalo. En tu mano está la espada de Ura. Déjales que la vean. Una sorpresa, maestro. Ponle con los otros. El agua se ha estado filtrando bajo el templo. Hemos reparado la rotura con piedras. Fluirá esta noche. Viejo convirtió a Zeg en un idiota. Vamos esta noche. Cargad el botín y preparad a los esclavos. Matad a los débiles. Sí, maese. Maese, mira. Con los demás.
Eres un Omerac. Dioses han muerto. Prueba. ¡Matadlo! Están con nosotros. Sí. Thank you.
seguiré mi camino. Todo Yamatar está contigo. Y yo con vosotros. A la santa victoria. Omerak. A la santa victoria. Vuelve a nosotros.